Hola, ¿cómo están? Excelente inicio de semana para todos ustedes y bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Ya estamos listos para iniciar esta semana con toda la energía, con toda la alegría, felices de que seguimos con un clima frío, pero pues ya vamos aclimatándonos así un poquito más a este frío que estamos teniendo por acá, por el norte. Y bueno, felices porque ya está con nosotros aquí nuestra invitada, pero antes de presentártela, vamos a la frase del día. Una buena comunicación es lo que hace que una relación perdure. El día de hoy está con nosotros una de las psicólogas favoritas consentidas de aquí. Bueno, todos son consentidos y son favoritos porque la verdad somos bendecidos con cada uno de los invitados que llega aquí al programa. Felices y bendecidos y fuerte abrazo si nos están escuchando a cada uno de ellos. Pero hoy está con nosotros Jimena García, ella es psicóloga y siempre que viene tiene ese entusiasmo, esa alegría, esas ganas de compartirnos sus conocimientos y sobre todo compartir esos tips, esas reglas que nos van a ayudar a sentirnos mejor y a estar mucho mejor. Si estás soltero, si estás casado, si eres hijo, si eres mamá, si estás trabajando, si eres jefe, si eres empleado, estés en el rol en el que estés, si eres abuelito, si eres nieto, estés en el rol en el que estés, los tips que nos va a platicar el día de hoy, Jimena, nos van a ayudar para tener mejores relaciones, empezando con nosotros mismos, porque también es bien importante caernos bien a nosotros mismos, estar bien con nosotros, sentirnos bien en todos los ámbitos para poder, pues, irradiar, ¿no? Esa alegría, esa buena vibra y demás. Y como bien decíamos en la frase de inicio, la comunicación es súper importante porque muchas veces yo entiendo una cosa, tú entendiste otra cosa y de ahí empiezan los conflictos. Y no hay nada como las palabras mágicas que son el perdón y gracias. Muchas veces con estas palabras mágicas se pueden resolver muchísimas cosas, pero bueno, el día de hoy está con nosotros Jimena García. Vamos a hablar con ella y vamos a hablar de estos tips pues para estar mejor en cualquier relación en la que estemos ahorita. Jimena, ¿cómo estás? Claudia, hola, hola. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien contenta, feliz, agradecida. Sí. Ahorita decía Claudia, tengo mucho de no verte. Pues sí, ¿verdad? Teníamos aproximadamente un mes y yo también ya extrañándote a ti, a tu público, a las redes escuchas y a toda la gente que nos ve, no solamente aquí en Piedras Negras, Claudia. Sí, todos los que se conectan con nosotros. Fuerte abrazo a Piedras Negras, a Saltillo, la capital del estado, los que se conectan a través de internet y todos aquellos hermosos que luego pasan, ¿no? Este programa que queda grabado y que lo pasan a aquellas personas que pues les va a ayudar, ¿no? Oye, Claudia, yo feliz y hoy en especial estoy cumpliendo 17 años de ser mamá. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así es que, oye, en lugar de decir 17 años de mi hija mayor, Jimena, mi vida hermosa, preciosa, te mando un abrazo y un beso. Ya en la mañana le cantamos, la despertamos con las tradicionales mañanitas. Hermoso, sí. Claro, y entonces una felicidad. Y precisamente hoy este tema, su cumpleaños, me inspira mucho a hablar acerca del tema que les traigo hoy, que son las claves para ser feliz. Y yo te decía, Claudia, claro, empezar a ser feliz y dije, bueno, siempre les digo yo a las que van a ser mamás por primera vez, no recuerdo ahorita quién estaba diciendo que ya se va a aliviar, a la hija de una amiga, ¿verdad? Que tuve ahí la oportunidad de verla la semana pasada en una cenita, y le digo, ¿cómo va tu hija? Pues ya va, ya casi se alivia. Le dije, bueno, pues una vez que nazca esta bebita, le dije, su vida va a cambiar para siempre, y todas... Jimena, tienes razón. O sea, una vez que nos llega la maternidad, bueno, nuestra vida nos cambia para siempre. Ya no somos los mismos, ya no somos las mismas. O hablando de maternidad y también hablando de paternidad. Y entonces, bueno, hoy cumplo 17 años de ser mamá, de que mi vida cambió para siempre, que no fue la misma y que no va a ser la misma. Sí, y entonces, hoy, Claudia, traigo este tema, ¿verdad? Estas claves para ser felices, ¿verdad? Sí. Ahí en mis redes me han estado preguntando mucho, ¿verdad? Un reel que subí ahí y me dicen, oye, Jimena, es que... esto que nos dice esta primera clave de que nos hablas acerca de cómo nosotros gestionar la felicidad, pero es que a veces estoy en situaciones, ¿cómo voy a gestionar la felicidad cuando estoy sufriendo, etcétera? Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a aprender de qué manera gestionar la felicidad a pesar de que estamos en situaciones, pues que obviamente sufrimos. Porque algo también bien importante, Claudia, ahorita para ver un poquito este tema, que también lo voy a enfocar mucho hablando de adolescentes. Ajá. Es que todos, absolutamente todos, tenemos hoy en día algo que nos preocupa,
Algo que por lo cual no podemos pensar y decir, híjole, es que yo no soy feliz porque tengo esta situación, y hoy vamos a aprender cómo realmente no es así. O sea, siempre va a haber algo, un sufrimiento en nuestra vida, y cómo hoy los medios de comunicación, también las generaciones de pronto de mamás, no queremos que nuestros hijos sufran, y cómo, de qué manera eso tampoco es sano, y cómo no les ayuda a madurar. Hay que recordar, Claudia, sí, que los duelos, las pérdidas, siempre, siempre, siempre nos ayudan a ¿qué? A madurar, a fortalecernos, a trabajar esta capacidad que todos tenemos y que de pronto la tenemos ahí guardadita, que es la resiliencia. Todos tenemos la resiliencia, y acabas de decir algo bien importante, pero antes de seguir, pues sí quiero felicitarte por esa gran bendición y gran regalo. Ay, Claudia, de vida, gracias. 17 ya voy a llorar, años. Oye, mi comadre Michelle, que siempre me dice, tú nunca lloras, pero cuando uno habla acerca de los hijos, bueno, es una emoción y un sentimiento. Los hijos es punto y aparte. ¿Verdad que sí? Y se te nota desde que llegaste el brillo en los ojos, la ilusión. Ay, gracias, bueno, Claudia, siempre llegas feliz, pero ahorita llegaste con un brillo en los ojos, sí, diferente, y realmente cada año que disfrutamos la bendición de tener a nuestros hijos y de entregárselos a Dios, de decir un año más, gracias por sí, prestármelo, aquí sí, te lo entrego. Y es hermoso eso que estás diciendo, porque realmente la maternidad es lo que nos hace, no, en mi caso, es lo que te hace ser mejor persona. Claro. Yo sin ellos no me imagino. Y es lo que me ha ayudado a ser resiliente. Así es. O sea, el amor, para empezar, el amor es lo que sana todo. Y el amor a los hijos es el amor más sano, más puro, más hermoso. Que a veces nos sacan canas, sí, pero es lo más hermoso que nos puede pasar. Y entonces estamos hablando ahorita también de relación de pareja. Perdón que te interrumpa. No, y no. Ahí falta esta característica de ese amor hacia los hijos, que sí, es un amor incondicional. Así es, hagan lo hagan lo que haga, yo, sí, o sea, creo que el amor hacia los hijos y la maternidad es este amor incondicional, claro, hacia esta persona, esta sea personita, ya sea niño, adolescente, adulto, claro, ¿verdad? Es un amor incondicional. Pase lo que pase, sí, hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que pienses, es este amor de mamá siempre va a estar ahí. Ese empuje, esa fuerza, esa pasión, ese amor, como bien lo dices, incondicional. Y mencionabas también otra situación, que no queremos que les pase nada. Nadie, sí, queremos que nos toque a nuestros hijos. Nos tocan a nuestros hijos y es lo peor, sí, que nos pueden pasar en la vida, que nos toquen a nuestros hijos. Nadie debería tocarlos. Pero lo que te quiero comentar es que no podemos tenerlos en una cajita de cristal. A cada uno de nuestros hijos les va a tocar vivir una situación diferente. Así es. No es que ya estemos hablando aquí de que mala vibra, ¿no? De que, ay, no, ¿cómo no, puedes no, decir claro eso? Que no. Pero cada quien va a tener su estilo de vida, cada quien va a ir construyendo su camino, dependiendo de lo que recibió de mamá, de lo que recibió de papá, de lo que la vida le traiga. Y realmente, si nosotros tratamos de protegerlos y de, ¿qué es lo que quisiéramos? Que no les tocara el aire, no serían unas personas totalmente plenas y felices. Claro, plenas, felices y sobre todo fortalecidas, porque sí, ahorita que hablas de eso, a lo mejor nos están escuchando, uh-huh, y ya nos estamos yendo a una cuestión de como adultos, ¿verdad? Las situaciones, claro, que les va a pasar, pero ojo, si ahorita nos vamos y nos va a lo que estamos viviendo hoy el día a día, sí, ¿verdad? Al menos yo hablo también que tengo todavía hijos, ¿verdad? Ciclo vital de la familia, con hijos pequeños, claro, que de pronto, ¿qué es lo que sucede? No te invito a la fiesta, no te preocupes, mijito, no pasa nada, yo te voy a hacer una fiesta 3 veces mejor. Que no ganaste el torneo, no pasa nada, yo te voy a comprar la medalla y te voy a comprar el trofeo. O sea, en esas situaciones, sí, tan pequeñas, ¿cómo no permitimos a nuestros hijos que sufran? No, no sufras, no pasa nada, te compro la nieve, te compro el regalo, te compro el juguete, ¿verdad? Te compro la medalla, te hago, claro, una fiesta más grande. Y entonces, ¿qué es lo? No, ahí es decir, mijito, ¿perdiste? Pues, ni modo, o sea, siente la pérdida, uh-huh, siente esta sensación de fracaso, ¿verdad? Siente esta impotencia y esta frustración. Digo, yo ahorita me voy, que todavía juego básquet, y entonces de pronto perdemos, y aunque sabía yo que íbamos a perder, ¿verdad? Porque somos un equipo ya de señoras la mayoría, viene esta frustración y este sentimiento que te sientes de, ¡ay, perdí!
¿no? Y entonces, ¿pero qué es lo que ocasiona esta frustración? Ajá. Pues que digas, bueno, pues voy a entrenar más, me voy a poner a correr más. Es decir, después hay como esta capacidad, claro, de sobresalir ante esta pérdida, ¿no? Y estoy hablando de una cuestión momentánea, que es el de un partido de básquetbol. Pero si nos vamos hacia nuestros hijos, ok, perdiste en el fútbol, perdiste en el básquetbol, pues a ver qué tienes que hacer. Y de pronto vemos hoy niños que pierden y no pasa nada, o sea, y me llevas por la nieve y me llevas, no, a ver, siente esta frustración. Y no es ahorita que tú dijiste, ay, estoy empujando a mi hijo a que sienta la pérdida, a que sufra. No, sino que no. Hoy en día... Exactamente, es la vida. Es la vida. Y en la vida tú y yo, todo el mundo nos vamos a morir. Claro. Va a haber pérdidas desde la mascota. Claro. Va a haber pérdidas desde un ser querido. Exactamente. Porque, pues, es la vida. No, no los podemos poner en una caja de cristal, pero esos duelos que les toca ver a los hijos y que lo viven... Después ves cómo van creciendo con un brillo, con una fortaleza. No es de que queramos que pase nada, pero hay que dejarlos que lloren y también, claro, de cierta manera, que nos vean cuando estamos en un duelo tan fuerte a veces, que nos vean que mamá y papá también lloran, claro, pero salen adelante. Entonces es muy importante, porque a veces se puede criar a un hijo en una cajita de cristal. No salgas, no vayas, no aquí, no allá, todo. O no permito que sufras. Ajá. O sea, ahorita me estoy acordando, ayer estaba viendo una película con mi hijo, el más pequeño, con Leo, tiene 8 años, y era una película de Benji, ¿no? Un perrito, y entonces el perrito se llevan a la mamá y se queda él solito, y veo, volteo, me dice, me da mucha tristeza, se quedó solito. Y entonces ahí era, a ver, llora, o sea, ante una película, en situación, se siente vulnerable. Es que pobrecito, es que, pues sí, mi amor. O sea, y a veces, fíjate, Claudia, muchas veces, ay, no, vamos a pasarle, vamos a adelantarle, pero no, vas a ver que va a encontrar a alguien. No, hay que permitir que sufran, ¿sí me explico? Porque de pronto escuchamos la palabra sufrir, sufrimiento, híjole, y es no, pues, como catastrófico, ¿verdad? Nadie quiere, pero bueno. Es parte de las claves de que hoy vamos a platicar acerca cómo el sufrimiento y el dolor también nos hacen más fuerte, cómo el sufrimiento, el dolor y la pérdida nos hace sentirnos vulnerable, pero qué hacer desde esa vulnerabilidad para salir adelante, para fortalecernos, para fortalecer nuestra resiliencia. Y acuérdense que la resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para sobreponernos ante una situación, pues, de pérdida, de sufrimiento, vulnerable, de dolor. ¿Vemos el sufrimiento como un enemigo? No, para nada. Es parte de la vida. Así es. Y si sufrimos, es porque nos duele. Así es. Le puede pasar a X persona que vemos en unas noticias una situación cruda y pues nos duele, ¿no? Porque eres humana, porque eres madre, porque, en fin, por el y qué rol. Bueno que nos duela, porque también hemos perdido mucho bueno, porque la empatía. Porque eres empática. Sí, pero claro. Cuando te pasa a tu familia, a tus amigos más cercanos, es un sufrimiento que se siente, ¿no? Que se vibra, que te duele hasta respirar, dependiendo del duelo, pero te duele porque amas. Así si es. No amaras a esa persona, ay, pues... Te da igual. Pues está bien, ¿verdad? Uh-huh. Ya le tocaba, ¿verdad? Pues así es, todo el mundo tenemos... No es así. Entonces nos duele en la magnitud en que amamos. Entonces por eso es el sufrimiento. Entonces digo, ahí estamos en una, ¿no? Sí, Claudia. En una balanza de que dolor y amor van de la mano. Por eso lo importante de amar y de disfrutar lo que tengamos, personas, circunstancias, situaciones, vivirlas, llorarlas, sudarlas, reír, bailar, todo. ¿Por qué? Porque cuando lleguen esos momentos, vamos a ser un poco más resilientes. Así, si empezamos a amar. Más. Un mucho resilientes. Y todo lo que nos vaya viniendo a lo largo de la vida, vamos a empezar a encontrar esas claves para gestionarlas y para ser felices. Claves para gestionar, para ser felices. No te vayas. No te vayas. Ya regresamos con Jimena. Construye tu camino. Abrazando la vida.
El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes una ola gigante para que el bote... ¡papá! Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Aprovecha nuestra oferta educativa en Universidad de Durango Campus Piedras Negras, donde trabajar y estudiar sí es posible. Licenciaturas semestrales, odontología, medicina, oferta educativa modalidad sabatino, nutrición, fisioterapia, cosmetología. Iniciamos en febrero y agosto del 2024. Tramita tu ficha. Libramiento Manuel Pérez Treviño, frente a la Plaza Innova. Ay, ahorita. 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 Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, debes tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 22 de enero de 2024. Las elecciones las haces tú. Participa. INE. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. ¡Arráncate, México! ¡Hey! Movimiento Naranja. Y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja. Movimiento Ciudadano. Na, 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 na. Es el comienzo. Todo estará mejor. Movimiento Ciudadano. Seguimos aquí hablando con Jimena García y estamos hablando... de la maternidad y los cumpleaños, Miranda. Traemos aquí muy buen chal. Siempre es padrísimo que vengas porque es padrísimo empezar el día, como siempre digo, con una conversación, con una plática. Y esto es parte del amor, claro. Esto es parte que te ayuda a ser más resiliente. Porque también yo creo, bueno, antes de empezar con las claves que nos vas a decir, un punto muy importante es con quién... interactúo. Híjole, y que es parte de las ¿a claves. ¿A quién le abro la puerta de mi corazón, de mi casa? ¿Qué amiga, qué comadre, así qué es. Pareja, qué amigo, qué, verdad, hermano? Qué, o sea, porque todavía la vida te sigue sorprendiendo y sigues conociendo personas y a veces como que se encierra, ¿no? Sí. Nomás en mi cuadrito y nomás aquí, nomás mi mejor amiga y a veces te pierdes. De conocer. De conocer, Claudia. Sí. Y aquí bien importante es, y que lo hablabas y lo decías ahorita, cómo comenzar, y hoy lunes, sí, que comenzamos semana, iniciamos, ¿verdad? Semana. Iniciamos semana, sí. Y que también a mí me encanta venir porque yo también aprendo siempre mucho en donde te escucho, en donde también me escucho y en donde digo, ¿cómo van fluyendo las ideas con, sí, esta conexión que tú dices, muy que se bonito, tiene, ¿verdad? Con esas personas vitaminas, ¿verdad? Que, sí, hoy sabemos que son esas personas vitaminas que te inyectan, que te motivan, que te, sí, que te dicen, a ver, no es que no pase nada, porque también esta frase que de pronto decimos mucho, no pasa nada, saberla aplicar, a ver, no pasa me nada. Me gusta eso, saberla aplicar, claro, no, sí pasa. Sí pasa, pero saber, y muchas, sí, situaciones y circunstancias, y ver, no pasa nada, ya le lloraste, ya te secaste, sí, ya le sufriste, órale, vámonos. Y claro, también comprender y entender, y que una de las claves es precisamente esto, ahorita lo vamos a aprender, ¿verdad? Cómo conectar con nuestro simpático,
¿verdad? Ah, mira. Sí, acuérdese que a mí me gusta mucho hablar... El simpático para simpático. Es, claro, y el simpático es este que nos pone en alerta. Ajá. Es este el que nos va a motivar a arrancar, a impulsarnos, uh-huh. ¿sí? Y que no hay que vivir mucho en el simpático, porque acuérdense que elevamos cortisol y entonces vienen mucho estas cuestiones de dolores, de gastritis, claro. colitis, dolores lumbares, etc, etc, ese etc. Ese sí no lo queremos. Ese no lo queremos e irnos a nuestro parasimpático. ¿Qué dijiste? ¿Dolores lumbares también? Porque sí. normalmente escuchamos las itis, gastritis, colitis, ititis, pero también los dolores lumbares vienen de espalda, ahí. Claro, porque, y esto es una de las claves. Claro, y mira, la primera clave es, para nosotros, obviamente, claves para ser feliz, primero uno es tener un sentido de vida. Sí, o sea, esta cuestión es importantísima. Hoy, Claudia, tú sabes cuántas personas llegan a terapia y lo primero que dicen es, algunas de ellas es que no le encuentro sentido a mi vida, es que me levanto y no estoy, pues no, o sea, ¿para qué me levanto? No, y entonces es que tengo una depresión. Y siempre les digo, a ver, ojo, hablar de depresión y hablar de esta palabra, de pronto esta enfermedad, y nos ganchamos y nos la ponemos y traemos hasta un saco, diga, estoy deprimido, y entonces me doy permiso de sentirme triste, desmotivado, de no querer hacer nada, y yo les digo, a ver, no, tú no estás deprimido, o sea, tú estás desmotivado, lo que pasa es que ahorita no encuentras un motivo por el cual levantarte, y a veces el principal motivo de levantarnos somos nosotros mismos. Claro. Ese es el primer Entonces, sentido de la vida. La primera clave. Tener un sentido de vida. Muy de todos bien. Los días decir, a ver, me voy a levantar para... Hasta para ir a levantar a mis hijos para ir a la escuela. O sea, claro. ese es mi primer sentido de vida. Es que a veces pensamos que se tiene que tener una meta grande. Claro. Que tengo que hacer algo grande. Ya es grande desde el hecho que te levantas y abres los ojos, pero lo damos por hecho. Sí, Claudia. Entonces, el ejemplo que dijiste ahorita, levantarme para llevar a mis niños a la escuela. ¿Ya es un sentido de vida? Se te va a acabar, o sea, yo ahorita ya no tengo mamá móvil, ¿no? Sí, la sí. La mamá taxi se acabó en no, mí, pero en mi no. rol, en el mío. Oye, Claudia. Y también es rico. Le mando un sí. saludo a mi mamá, Ajá. hermosa, preciosa, que siempre me ayuda. Hace 15 días me fui a Monterrey y le encargué en un lunes a mis hijos y me dice, oye, mijita, ¿qué trajinar Ajá. con tus hijos para llevarlos a la escuela? La cocina se queda así como explotó algo y le digo, mamá, o sea, todas las mañanas, el trajinar de las mamás, sí. ¿verdad? Ya no me acordaba. Y pues sí, simplemente eso, claro. O sea, todas aquellas mamás que estamos en este rol y en esta etapa que nos uh-huh. toca de levantar, de llevar, de hacer, etcétera, este es un sentido de vida que tienes claro. y que por ese sentido de vida no te puedes, ay, no tengo un sentido de vida, claro que lo tienes. Para el sí. papá, que de pronto llega el hombre, es que no tengo un sentido de vida, claro que lo tienes, el irte a trabajar, ¿verdad? El levantarte, decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Este proyecto, también a lo mejor muchos de ellos llevar a los hijos. Sentido sí. de vida, es importantísimo. Y ahí en este sentido de vida, Claudia, viene el número uno más importante, que es el amor. Y ahorita okay. tú lo dijiste, el amor es el antídoto para cualquier cosa, para cualquier situación, para cualquier sensación. Hoy estamos muy acostumbrados, Claudia, a guiarnos por las sensaciones. Sí. Y no es, y la verdad es que... Pues, ya no siento rico. No, y que obviamente acuérdense que las sensaciones van y vienen. Sí. Pero cuando yo me voy al pensamiento... No a la sensación, es que no siento las ganas de levantarme. Uh-huh. Híjole, pues es que la sensación a veces no hay. Pero no, si es que tú piensas... Con este frío... Ay, claro. Yo quiero estar encolchada. Claro, siento. Pero luego no sacas nada bueno de estar encolchada. Bueno, dependiendo. Ay, no. Pero sí, Claudia. Pero no, te levantas, te bañas, te arreglas, tienes la cama y todo, y empiezas tu día. Si te quedas en la cama... Te vas a levantar modorra, cansada. Más cansada. Se te va a hacer tarde todo. O sea, realmente el levantarte. Claro, el levantarte. Tender tu cama. Sí, y tiende tu cama, uh-huh. ¿verdad? Este libro maravilloso, sí. ¿verdad? Chiquito, cortito, súper recomendado, sí. para, sobre todo para los adolescentes. Sí. Pero sí, el amor, ¿no? Y el amor es el antídoto para cualquier situación y el antídoto también y que te va a ayudar a qué. A buscar, ¿verdad?, este sentido de vida. Claro. Y cuando hablamos de amor, Claudia, existen cuatro tipos de amor fundamentales, hablando de estas claves, y el primero es el amor hacia nosotros mismos. Okay. ¿Verdad? El amor hacia mí mismo es fundamental. Y no estoy hablando de este amor en donde me voy a la cuestión ególatra y narcisista, ni tampoco sí. a ese amor que, ay, yo nada puedo, sino tener equilibrio. Okay, ¿sí? Amor por, ajá, porque hacia mí mismo. Se está desvirtuando mucho eso. Sí, claro. ¿No? Luego dicen, es que es egocentrismo, nada más uno. No, es amor a uno mismo. Sí.
ese mismo amor va a hacer que tú a veces renuncies a ciertas situaciones por el bien de la familia, por el bien de los hijos, por el, y que tarde o temprano después tú ya vas a poder tener. Es como te comento ahorita, el mamá móvil en mi caso ya se acabó, uh-huh. ¿no? Me acuerdo en aquel entonces que yo traía una van y estaban los cascos del fútbol americano, los tachones, las zapatillas de ballet, y entonces iban y venían y dejó a uno y dejó al otro, y aquí y allá, y la cena, y la, ¿no? Y todo eso pasa, o sea, ya pasó. Entonces, ahorita tengo tiempo para mí. Claro. Porque mis hijos ya son adultos. Porque el rol que tienes ahorita es diferente. Sí. Entonces, lo que te está tocando vivir ahorita, vívelo y disfrútalo y llénate, porque el día de mañana los hijos van a volar, los tenemos que educar para volar. Uh-huh. Y si no tuviste ese amor propio, ese amor por ti, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Se fueron. Y te vas junto con ellos si no es así. No, no, los tienes que dejar volar. Y entonces luego difícilmente encuentras un propósito de vida. Por eso el amor hacia nosotros mismos, hablando del que como el amor, como el antídoto uh-huh. para cualquier situación, uh-huh. el amor hacia nosotros mismos. Y aquí es cuando entra mucho esta parte, no de narcisismo, lo vuelvo a decir, sino el amor desde el reconocimiento, uh-huh. del amor de ponernos antes que todos, ¿verdad? Y ahorita que dices tú, yo no me puedo poner en cuestión de prioridad antes, o sea, mis hijos antes que yo misma. Uh-huh. Claro que no, porque si yo no estoy bien, por añadidura, ellos no van a estar bien. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es una mamá feliz. Claro, exactamente. Es una mamá plena. Claro. Esto no quiere decir que no los vas a regañar, ¿verdad? Sí, no, no, para nada. Pero sí es desde este amor decir, a ver, yo me amo, uh-huh. me respeto, también me autoevalúo y también tengo sobre todo este autoconocimiento de quién soy. Y aquí en el amor hacia mí mismo entra esta clave también tan importante que es conocerme, conocer mis defectos y conocer mis virtudes, Claudia. ¿Sí? Fíjate, saber quién soy. Si yo sé quién soy, no voy a permitir que dañen mi, no voy a permitir dañar mi dignidad, porque nadie viene a dañarte. Te dañas porque no estás fuerte, porque no tienes este amor. Entonces, la dignidad del ser humano no está en juego. No. Tú cuidas tu dignidad de ser humano, que muchas veces nos enlodamos, nos caemos y no pasa nada. No pasa nada. Nos levantamos y nos limpiamos y seguimos caminando. Así es, ¿verdad? Porque también ahí vamos porque a conectar. Porque si no, ya me perdí, ya no, no, todo un mundo. Un poquito en el sufrimiento, sí. decir, a ver, me caí, me enlodé, pero a ver, que mi capacidad también de levantarme y de fortalecerme y de salir adelante ante esta adversidad. Claro. Y entonces me conozco. Y fíjate, cuando hablamos de esto, el conocimiento de nosotros mismos es tan importante, porque desde ahí, Claudia, también nosotros vamos a ir gestionando nuestro cuerpo. Uh-huh. Sí, ¿a qué me refiero? Obviamente, si yo me empiezo a conocer y ahorita hablando de esto del parasimpático, del simpático, Claudia, que hablábamos de el estar en simpático es del cuando... Del sistema nervioso. Del sistema nervioso, el simpático es cuando estoy en el modo alerta, uh-huh. en el modo de alerta, de huida, de ataque, ¿verdad? Y qué importante es decir, a ver, me estoy estresando y qué es lo que pasa en mí cuando estoy estresándome, uh-huh. ¿verdad? Empiezo a tener dolores lumbares o lumbares. Me empiezo a encorvar. Me empiezo a encorvar o empiezo el dolor de estómago, el dolor de garganta, me parpadea un ojo. O sea, nos empezamos a conocer y entonces digo, ah, caray, a ver, estoy ya en modo estrés. ¿Por qué? Porque ya estoy sintiendo que el párpado me está temblando. No, es que ya estoy sintiendo que la garganta... No, es que estoy sintiendo dolor de espalda. Y entonces, fíjate, ahí qué importante es mi conocimiento de cómo yo reacciono ante ciertas situaciones. Qué buen ejemplo estás dando de amor propio. Uh-huh. Ya estoy sintiendo que mi cuerpo me está diciendo, ya, por favor, para. Así es, ¿qué pasa cuando algunas noches te acuestas y sientes que todo tu cuerpo se está estirando y dices, gracias a Dios, ya? Así es. No tienes que llegar hasta ese punto. Entonces ahí hacer un alto, tomarte un té, una siesta, 10 minutos, no estoy diciendo que una hora, 10 minutos, o cierra los ojos nada más por 10 minutos, 15, ese es el amor propio. Es el amor propio que cuando tú te conoces y dices en a ver, mi simpático está bien elevado, y entonces es momento de hablarle a quien al parasimpático. Uh-huh. Y entonces el parasimpático es irme, como bien dices, este momento de relajación, este momento de respirar, o sea, existen muchísimas técnicas, y entonces es identificar qué es aquello que me está estresando.
Identificar qué es lo que me está estresando. ¿Qué es aquello que me está estresando? ¿Para qué? Para que esta situación, esta adversidad, esta tribulación que tengo, ¿de qué manera voy entonces a utilizar mis virtudes, mis cualidades, la actitud que yo he podido sobrellevar otras situaciones? Claro. ¿Verdad? Y entonces, por eso es bien importante conocerme. A ver, ¿de qué manera voy a combatir esto? Entonces, ahí está. Pero súper bien explicado el amor propio. Así para es. No irnos con el egocentrismo y primero claro. yo y después yo y al último yo. No, es no. el amor propio de estar bien para poder estar para los que nos necesitan. Uh-huh. Y nosotros también disfrutar la vida. Así es. ¿Vamos a una pausa? Claro que ¿Construye sí. ¿Construye tu camino? Abrazando la vida. Volvemos. Carga bien rápido, no como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene 7 agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí no sé, hijo, ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde Coahuila. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Te tenemos lo más reciente del acontecer diario, de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. En Telezócalo Vespertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. ¿Sabías que tú formas parte del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila? ¿Cómo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Quién? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Y yo también? Sí, nuestras decisiones están hechas para ti, para que tú vivas en un estado con gobernabilidad. Para que las autoridades que nos gobiernan estén legitimadas por el voto. Para que se respeten los derechos político-electorales de la ciudadanía coahuilense. Tú eres nuestra motivación. Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Un tribunal cercano. Acércatex. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, ve por tu INE. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Seguimos hablando con Jimena García y estamos hablando entonces de del estos, amor, del amor del que es amor. El antídoto para todo y para cualquier situación. Y ya vimos el amor hacia nosotros mismos, ajá, ¿verdad? Que son sí. estos amores que debemos de tener ese en nuestra es vida. Ese es uno de los puntos, el amor a nosotros mismos, que lo explicaste
sumamente bien. Sí, ¿verdad? ¿Y el otro punto cuál sería? El amor hacia algo sobrenatural, pues, okay. Es decir, en este caso, ¿verdad? El amor a Dios, sí. ¿Verdad? Bueno, mucha gente le dice la vida, el universo, la luz, pero bueno, hoy me voy a enfocar en el amor, ajá, a Dios, ¿verdad? Qué importantísimo es a esta creencia y que oigan, y también bien importante porque hoy a lo mejor las corrientes nos dicen que no, es que ya no existe un más allá, aquí no es nada más nosotros, pues no, es que es tirar a la basura también muchísimos estudios, porque sabemos que como seres humanos tenemos y necesitamos esta cuestión de creer en una fuerza sobrenatural. Y entonces ahorita lo platicábamos Claudio y yo, el amor a Dios, que es quien lo puede todo y que solamente Él es el que te va a dar esa paz. A veces, sobre todo Claudio, a ti y a mí, que nos llegan a terapia, y yo lo digo abiertamente, a ver, cuando llega una pareja, por ejemplo, que trae muchas situaciones, incluso infidelidad, sí, y les digo, a ver, yo soy una psicóloga católica, y como psicóloga católica creo en la familia, creo en el amor y creo en el perdón. Claro. ¿Verdad? Entonces aquí no hay sensaciones, porque las sensaciones van y vienen, y la sensación te hace muchas veces ser egoísta. Claro. Porque solamente empiezo a pensar en lo que siento y por ende en mí. No pienso en los demás, es más, ni siquiera piensan. Ese es un tema bien importante que me gustaría, ahorita que te estoy escuchando, hablarlo. Sí. ¿No? Porque muchas veces con la palabra perdón se pudiera solucionar muchas cosas con el escuchar. Y lo que pasa es que a veces se daña más el ego. Sí, claro. Y entonces no es tanto la infidelidad, no es tanto la agresión, o sea, obviamente sí, pero es qué hay detrás de cada situación. ¿Qué hay detrás de cada situación que hace cometer esas atrocidades que a las personas que va a afectar es a la familia, pero más a la persona que lo comete? Claro, y sobre todo desde este punto de vista y desde esta perspectiva que la platicábamos ahorita en el corte, que es el egoísmo. O sea, porque solamente empiezo a pensar en mí, en lo que yo siento. ¿Cómo pudiste hacerme eso? No, sí, claro. Y la otra persona decir, es que es esta sensación y esta sensación, pero ojo, las sensaciones, siempre les digo a las parejas, la sensación va y viene. O sea, lo que realmente queda, céntrate en el pensamiento, en la cognición, a ver, ¿y qué crees y qué piensas? Sí. Generalmente, lo primero que decimos es, ¿cómo te sientes? Y le digo, no, es que hay que quitar eso. O sea, no es lo mismo decir, ¿cómo te sientes? Es decir, ¿cómo estás? Porque cómo estás te lleva a un pensamiento, ¿cómo estoy? A ver, ay, ¿cómo estoy hoy? ¿Verdad? Y empiezas a pensar, ¿no? Pero bueno, si nos vamos, no nos vamos a salir, ¿verdad? Pero no, que no, es la cuestión al amor hacia Dios. Pero fíjate, empezando el programa, comentabas del amor propio. Comentabas de ese amor tan puro que es de los padres, que no queremos que nos toquen a nuestros hijos y que no los podemos tener en una cajita de cristal. Así es. Entonces, si empezamos desde ahí, cualquier situación que venga, vas a poder enfrentarla, porque sabes de qué estás hecho, sabes que eso va a pasar y no es... El tiempo lo cura todo, es lo que hacemos con el tiempo es lo que va a curar todo. Exactamente. Entonces, si forjamos esos duelos y trabajamos esos duelos, cuando vengan estas situaciones, como tú ya te enfrentaste a la vida, ya te dejaron que te enfrentaras a la vida, puedes ver más allá que el ego y el dolor. Que el ego y el dolor. Porque hay más. Y agarrarte, hay más historia. Y agarrarte de algo sobrenatural, en este caso, que es Dios, y que sabes sobre todo que ese tiempo, Claudia, que tú le llamas, y que me encantó, o sea, no es dejar que el tiempo pase, sino hacer en ese tiempo que Él tiene perfecto, ¿verdad? Por eso el amor a Dios es fundamental dentro de este amor que nosotros tenemos. Claro. O sea, y lo vemos, por ejemplo, cuando vamos en programas de adictos, de doble A, lo primero que te dicen es, ¿crees en algo? Y agárrate de ese algo. Claro. Agárrate de ese algo sobrenatural que es mayor a tus fuerzas, porque el adicto dice, ya he intentado de todo y no puedo salir de esta adicción. Claro. Y entonces cuando tú le dices abiertamente, agárrate de ese ser supremo que lo puede todo, el adicto sale muchísimo más rápido. Y también es la historia que te cuentas, cómo te la cuentas, y volvemos a lo mismo. ¿Con quién te abres? ¿A quién platicas tus situaciones? Porque muchas veces eso no te ayuda a solucionar. Y el amor es lo que sí te va a ayudar a solucionar eso. Es por eso que es importante que dejemos a nuestros hijos que se enfrenten hacia situaciones, que los dejemos volar, que sepan primero para qué son buenos, que estén fuertes en su persona, para esas situaciones que la vida les va a presentar en su trabajo, en su pareja, en su familia, porque también hay otra situación. Hay más historia agradable que desagradable. Sí. Y a veces nada más se va
en el duelo, en el dolor, en lo que estoy sintiendo. Y en el sufrimiento. En lo que está pasando. Y cuando tú tienes este amor, sí, hacia Dios, entonces también vas aprendiendo que también permite el sufrimiento, sí, por y para algo. Entonces, uh-huh, ya tenemos el amor hacia nosotros, sí, mismos, el amor a un ser, ¿verdad? Supremo, ¿verdad? A Dios, tu, ¿verdad? Espiritualidad. Tu espiritualidad, ¿verdad? Independientemente cualquier tipo de creencia o religión, uh-huh, fundamental. Después viene el amor de pareja, ¿sí? Okay. Entonces, aquí es, oye, pero yo soy soltero, es que yo no creo en el amor. Uh-huh. Bueno, acuérdense que venimos a este mundo a vivir en comunidad. Y si en estos momentos tú no tienes una pareja, bueno, a final de cuentas es bien importante saber que va a haber momentos en donde vas a estar solo, claro, y que de pronto, pues, no es que te pueda estar solo, sino que siempre vas a buscar en tener un compañero o una compañera de vida. Ahora, importantísimo, Claudia, aquí decir, oye, Jimena, pero es que mi vocación es ser soltero. Perfecto, tu vocación es ser soltero, pero ahorita platicabas y hablabas, tener quiénes son los que están a mi alrededor, claro, estos amigos o estas amigas en las que voy a intimar. Esa es la diferencia, porque puedes estar soltero y el estar soltero, es que ahorita hay mucho de y pareja, y qué bonito, los que tienen su pareja es, claro, muy bonito. Claro, porque acuérdense, vuelvo a repetirlo, o sea, nos hicieron de dos en dos, sí, o sea, entonces. Pero los que tienen su pareja es muy bonito, los que tienen su matrimonio es muy bonito, pero los que estamos solteros, ¿verdad? O divorciados, solteros, que ahora se dice solteros, ahí luego me siento como bien chavita. Bueno, pues. Pero, ¿verdad? Porque dicen que ahora no se dice divorciado, que se dice soltero, bueno. Bueno, y pero, y volvemos otra vez a lo mismo, o sea, ¿por qué quitar cosas? Bueno, adelante. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema que hay que hablarlo también, pero es ese amor propio de decir, ok, en algún momento de mi vida, ¿verdad? Tuve mi pareja, tuve mi familia, ya lo sentí, ya lo tuve, fue hermoso, ahorita estoy viviendo otra etapa, claro, y no sabes qué te depara el destino, así porque es, de repente se abren puertas, de repente se cierran y volvemos a lo mismo, el amor propio. Sí. Porque al final de cuentas te quedas solamente con quien, contigo misma. Ahí está. Y no desde, obviamente, desde un egocentrismo, es ni un narcisismo. Es que eso es importante para no acceder a personas o tantas mujeres o tantos hombres que con tal de no sentirse solos están con, claro, con cualquier persona. Exactamente. Que no les suma, no es por minimizar a las personas, que no les suma o que no tienen química. Claro. Entonces ese amor propio también te va a o servir. O que lejos de ayudarte a vivir, claro, en plenitud y a sacar, sí, lo mejor de ti, sacan lo peor de ti. Ahí, ¿cuántas personas tenemos está en terapia, sí, verdad, que están con una persona y que lejos de sacar lo mejor de ti y vives en plenitud, sí, y en felicidad, vives angustiado, vives estresado, vives enojado y por solamente esos momentos chiquitos, pequeños de sensación, crees que lo vale todo? Claro. Cuando, bueno, también ahí estás siendo egoísta contigo mismo al no permitirte no pensar se dan, y ser feliz. No se dan cuenta. Entonces, ese amor propio, esa espiritualidad, te va a ir llevando paso a paso para si es una persona que no te suma, que no tienes química, que te está minimizando, volvemos a lo mismo. La dignidad del ser humano no está en juego. Y es ahí donde entra esa fortaleza, ese amor propio de decir, hasta aquí. Fue un placer conocerte, como dice la canción. Sí. En pareja, en amigos, en comadre, en jefes, en, o sea, en, esto se da en todo. En todo. No estamos hablando, de los del amor en general. Así es. Y por último, el amor, ¿verdad? Dentro de esta primera clave, el amor hacia las creencias y hacia los recuerdos. Ay, lo recuerdo. Sí, es fundamental. Y ahorita habla, y es, tiene mucho que ver con lo, ahorita con lo que platicabas, que de repente cuando hay pérdidas, no quedarnos en el dolor, en el sufrimiento, uh-huh, en la angustia, en lo que me, o en la incertidumbre que, sí, me ocasionó, sino irme hacia los recuerdos, hacia lo bonito, hacia el agradecimiento. Qué importante, claro, es vivir desde ahí, desde el agradecimiento. Es que agradezco estos momentos hermosos y maravillosos, sí, y me quedo contigo con solamente con esto. Fíjate, hace algunos años un doctor japonés descubrió que cuando el cerebro recuerda, ¿verdad?, un acontecimiento, ya sea bonito o no bonito, ¿verdad?, lo vive aún más que cuando, o lo siente aún más y genera más endorfinas, serotoninas y todas estas hormonas y neurotransmisores que tienen mucho que ver con el estado de ánimo, ¿verdad?, lo vive aún más que cuando lo vivió por primera vez. Me encanta lo que acabas, sí, de decir, porque depende de nosotros el crear momentos. Claro. Esos momentos que vivimos con X persona, hijos, amigos, pareja, familia, lo que tú quieras, sí, vacación, lo que tú quieras, se van a quedar en tu corazón.
Y de eso es de lo que nos tenemos que alimentar, porque siempre hay más cosas bonitas buenas, que claro. hemos vivido que las que no. Y a veces nos ganchamos en esas situaciones que nos traen ese dolor sí. y tristeza y nos nubla, y porque la razón te nubla. Mira, y algo bien importante, Claudia, ajá. que ante una situación, ante una relación, ¿verdad?, siempre, siempre va a haber momentos, y en ese momento siempre va a haber cosas buenas y cosas no buenas. Y el ser humano de pronto tendemos a irnos solamente por el dolor y sí. por el sufrimiento. Y qué importante es irnos hasta el agradecimiento y hacia aquello, ¿verdad?, que fue bueno. Ay, entonces, me encanta. Elegir, tenemos sí. la capacidad de elegir. De pronto cuando vemos fracturas en cualquier tipo de relación, ¿verdad?, tendemos mucho a, no, es que dejé a esta amiga porque era bien chismosa y entonces cuando me metió en este lío y luego cuando habló mal de mí y luego cuando ta, y les digo, a ver, detente un poquito y dime ahora 5 cosas o 5 aspectos en los cuales, ¿verdad?, fuiste feliz con ella. Híjole, la verdad es que siempre estaba ahí para mí. ¿Qué te parece si dejamos eso de tarea para ir un corte? Claro que sí. 5 cosas buenas de aquella persona que a lo mejor se te vino a la mente de decir, ya no está más en mi vida. Todo mundo nos deja algo bueno. Así es. Y de nosotros depende elegir, aunque ya no estén en nuestra vida, quedarnos con esos momentos bonitos, porque todo mundo nos dio algo bonito. Así es. Tenemos siempre algo bonito que decir de los demás. Capacidad de decisión. Ahí está. Construye tu camino. Abrazando la vida. Volvemos. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Es tiempo de pagar el predial. Aprovecha descuentos del 15% pagando en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Llévate un seguro de vivienda contra desastres naturales de hasta 160 mil pesos. Y muchas sorpresas para todos los contribuyentes cumplidos. Paga en Presidencia, recaudación de rentas, en la Infoteca, en CIMAS y CIMAS Año 2000. O más fácil, paga en línea en www.contupago.gob.mx. Si pagas tu predial, todos ganamos, porque Piedras Negras. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Una gota de ayuda con CIMAS hará la diferencia. A la hora de pagar tu recibo, lo que gustes puede ser tu donativo. Lo que dones y agradeces es una gran aportación. Y todos juntos, apoyar su educación. Una gota de ayuda con CIMAS hará la diferencia. Una gota de ayuda con CIMAS. Seguimos hablando con Jimena García, estamos hablando de este tema, siempre hablamos del tema de relación de pareja con Jimena, pero ahorita estamos hablando de estos puntos importantes sí. para crecer en el amor, porque si crecemos en el amor va a ser más fácil
el poder usar la razón, que es lo que así estábamos es hablando ahorita, porque la emoción, cuando nos metemos en la emoción, pues haz de cuenta que nos nubla, no podemos ver. Claro. Y cuando ya metemos la razón, empezamos a desempeñar los anteojos que tenemos. Y ya podemos ver más allá. Así es, claro. Y entonces nos quedamos en este, el amor hacia las creencias, ajá, y el amor hacia los recuerdos, y qué importante es que de situaciones, de relaciones, de vivencias, quedarnos y saber elegir, ¿verdad? Este recuerdo bonito desde el agradecimiento. Agradezco esto bonito que me diste. Y lo otro, pues, lo desecho. No es parte de mi vida. Porque entonces, si yo también me engancho con aquello que me trajo tristeza, frustración, enojo, miedo, ¿verdad? Pánico, también lo voy a estar sintiendo. Y difícilmente puedes avanzar. Venimos a ser felices. Sí. Si hay agresiones que duelen mucho, claro, si hay pérdidas, claro, que duelen y mucho. Y recordar, claro, algo bien importante. ¿Sí? El cerebro y nuestro organismo, ajá, no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Claro. O sea, si entonces yo estoy recordando constantemente el golpe, no físico y emocional, si estoy recordando constantemente lo que me hizo, entonces mi cerebro, ¿verdad?, no sabe que es un recuerdo, piensa que lo estoy viviendo actualmente. Y entonces viene que, pues viene obviamente este simpático, en donde me sube el cortisol y en donde empieza la frustración y empiezan también a somatizar. Por eso es bien importante esta toma de decisiones. ¿Qué decides? ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas desde el agradecimiento y desde el amor que se tuvo, que se dio? ¿O te quedas desde el dolor y el sufrimiento? Y ahorita le decía a Claudia, a ver, el dolor va a llegar y el dolor va a pasar. Lo que se queda es el sufrimiento. Entonces tú decides qué hacer con ese sufrimiento. Sí, siempre, como decíamos, todo ser humano nos dejó un recuerdo bonito. Claro. Hubo una iniciativa, si no funcionó esa relación, esa situación, hay unas que se pueden manejar más que otras, ¿verdad? Así es, Claudia. Pero sí quedarte con esa emoción bonita, luego de repente también hay relaciones padres-hijos donde hay mucho rencor, pero sin embargo tu mamá te dio la vida. A final de cuentas, y ella, yo siempre les digo, ajá, hablando de esto, Claudia, si no estás bien con tu papá y tu mamá, claro, es decir, con tus raíces, ajá, pues de qué manera vas a tener este tronco, estas ramas de estos frutos buenos. Y así como llegaste festejando el día de hoy los 17 años de tu hija, pues, y así como las que tenemos el privilegio de ser mamás, es un amor inmenso, es simplemente voltear a ver ese bebé, tener a un bebé en tus brazos, es la cosa más hermosa, te da paz, te da caridad, te da emoción, te da ilusión, te da ternura. Entonces todo eso, porque todo ser humano lo tiene, por más vil que se crean, ponle un bebito y un bebito te va a desarmar. Claro, la inocencia, claro, y el amor de Dios que ves en estos bebés. Sí, en y de cierta manera nosotros desarmamos a nuestros papás, mis hijos me desarmaron a mí, y entonces empezamos a quedarme, bueno, me pasó tantas situaciones en mi vida, pero empiezo a recordar, y entonces podemos eliminar esos recuerdos. Fíjate, acabo de terminar un libro de Largo Pétalo de Mar, de, ajá, Isabel Allende, y una de las frases que decía, que de hecho subí en mi página porque me encantó, es: no podemos prescindir del pasado, no podemos negar tu pasado, lo que sí podemos es ir eliminando los recuerdos dolorosos. Uh-huh. ¿Y cómo lo podemos hacer? Viviendo. Así es. Viviendo, eligiendo vivir. Eligiendo y tomando decisiones sabias en nuestra vida. Uh-huh. ¿Qué decido? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué sigo? ¿Qué suelto? ¿Qué no suelto? Claro. O sea, todo en nuestra vida son decisiones. Hoy vemos, por ejemplo, en adultos tanto este TDAH, ¿verdad? Uh-huh. Trastorno de déficit de atención, y que me dicen, ¿cómo que tengo TDAH? Cuando sobrepensamos mucho, o sea, hay muchas características en adulto, que después podemos hablar de este, claro, tema tan importante. Ya llevamos dos anotados, sí, que es el TDAH en adultos, que hoy se está viendo muchísimo, ¿verdad? Y que se está diagnosticando mucho, y precisamente es esto, es el sobrepensar, claro, y el postergar la decisión. Qué importante, sobrepensar y postergar. Ahí tenemos dos, sí, puntos, que si algo te vino a la mente, esos dos puntos, trabájalos, pero trabájalos ya, porque cuando trabajas tu duelo, te quedas con el aprendizaje
y puedes seguir construyendo tu camino. Pero sobre todo, acude a terapia con especialistas de la salud mental y emocional, un terapeuta y un psicólogo certificado, porque después, híjole, lo tengo que decir, a veces vamos en el camino y encontramos otras corrientes que lejos de ayudarnos, pues a lo mejor nos abren muchísimo más este bache. Entonces, como psicóloga y como terapeuta familiar, siempre mi recomendación va a ser esa. Acude con un experto, un profesionista de la salud mental y emocional. Aquí en Piedras Negras, habemos muchos. ¿Verdad? Así es, y elige construir tu camino. Así es, Claudia. Abrazando la vida. Abrazando la vida, y abrazo a mi hija, y abrazo a la vida, y abrazo a Dios por esta gran bendición que me dio de ser mamá, y que sí, mi vida cambió para siempre, no va a ser la misma a partir de hace 17 años. Va a ser mejor. Exactamente, y con un amor incondicional. Así es. ¿Verdad, Claudia? Dios siga bendiciendo a tu familia. Que así sea. Larga vida y salud para tu hija. Ay, que la sigas linda, disfrutando en cada momento. Que y eso es y lo que más yo bueno. El miércoles cumplo años. Fue un regalo de cumpleaños adelantado. ¿Qué tal? Ya celebraremos con un cafecito o algo. Ay, claro que muchísimas sí. Muchísimas gracias. A ti, Claudia, siempre gracias. Por su actitud, por estar aquí. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino. Abrazando la vida. Nos vemos mañana. Saludos a mi comunidad.